La empresa Aguas del Páramo de Sonsón realizó trabajos de limpieza y mantenimiento del jardín etnobotánico El Lago. Estas labores llevadas a cabo por varios de sus funcionarios el pasado viernes 29 de junio hicieron parte de las actividades desarrolladas con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta idea surge a raíz de encontrar el lago en tan malas condiciones. Decidimos intervenir en el área de aseo de la empresa Aguas del Páramo con el fin de embellecer el lago. Es por eso entonces que a finalizar el mes de junio la empresa realizó poda de árboles, se guadañó la entrada, se hizo limpieza del lago extrayendo muchos residuos sólidos que dejamos caer ahí. A través de este tipo de iniciativa se busca recuperar uno de los sitios con mayor riqueza patrimonial del municipio. Invitamos a toda la comunidad que se una a este llamado para que mantengamos el lago limpio, ya que este es un lugar y un sitio de esparcimiento donde toda la familia acude. Entonces es para que lo mantengamos en buen estado. Que lo cuidemos, que no tiremos basuras, que lo tengamos bien limpio, las basuras que nos comemos el mecatico, le echamos al bolsillo y así vamos a tener el espacio bien limpio y bien bonito. Cabe anotar que el Jardín Etnobotánico El Agua actualmente se encuentra a cargo de la Administración Municipal, la cual tiene proyectado realizar en el transcurso de los próximos meses una serie de adecuaciones en cada uno de sus espacios.